Bueno, bien, hola, hola, hola amigos y amigas de YouTube. Este video no lo quería hacer hasta no tener los suficientes, pero bueno, lo tengo que hacer igual. Hoy les voy a mostrar todos los mods que tengo para el Resident Evil 4, el Resident Evil 4 de Ubisoft, que es este que tengo aquí. No se preocupen por la imagen, la cambié. Le cambié la imagen, sí. Pero hoy les voy a mostrar todos los mods que tengo hasta el momento del juego. Bien. Aquí están ordenados por fecha, pero yo lo voy a ordenar por nombre. Aquí están todos los mods que vamos a jugar en el Resident Evil 4. Tenemos a Ashley y Ada más 18. Este mod no sé si lo voy a poder jugar. Tenemos el Complete Pack WPS. Este DAT, que este es Hunk de Dragon Ball Z para Resident Evil 4. Leon, Rebecca Chamber, Adam, Ada Ashley, Star Pack, Mod Hank, modo historia, mercenarios, Reto Ada, Elena Cup, Resident Evil 4, Elena Cup, Rebecca Chamber Lady Hank, Server, Alice, Claire Radfield, Ada Remake, o sea, Ada One Remake, Albert Wesker, Alice con el traje de Resident Evil 2, Alice Clone, Resident Evil Project Hunk, Style Remake Pack Volumen 1, Tercer Los Aventan Hell Mod Indonesia. Este mod va a ser imposible, es un mod imposible, no, de Resident Evil 4. Not Sin Film Sur versión, tenemos la aceleración del Resident Evil 4. Bueno, tenemos a Ada. Estos son los trajes de mercenarios para Ada. Para Ada One en su modo. Tenemos acá todos los trajes de Ada. Todos los trajes de Ada, de Assignment Ada, de Separate Ways, de mercenarios, de todo. Para Ada Separate Ways. ¿Ven ahí? Ada Life in Hell Pack Mod, Alice R2, animaciones femeninas de Ashley para cuando usemos a Ashley por Leon, Ashley Graham por Clausen, Ashley Graham por Leon,
Biohazard Alert Remake, este es de GTA. CJ más Beatsmoke para Luisera. Luffy Not Magnum, Gwen de Ben 10. Me estoy olvidando de uno. Sí. Ellie, The Last of Us. Quiero ver si puedo. Mod de The Last of Us para Resident Evil. Harley Quinn para Mercenarios. Por Albert Wesker. Ingrid Hannigan, la que nos habla por teléfono siempre, por videollamada, al inicio del juego. Jill Valentine por Leon, creo que esta es la Jill Valentine de las películas. Kitana Mortal Kombat 3. Leon Scott Kennedy por Ashley Graham. Lupin in Magnum versión. Maletín azul. Mod juego mouse para Resident Evil 4 Hard X y X. Tengo varios mods de estos. Mod Scarlet Pecho Sigo, mod de CJR, mod CJR4 Hood, Resident Evil Clásico Reinaré, Yuma a mano, sí, Resident Evil 4 2007. Rías por Ashley, Rías por Ashley, R4 Tool Mod subido por Daniel. Después le voy a dar los créditos a los creadores de los mods. No los tengo todos acá ahora, pero son buenos mods. R4 TWEAKS 1.9.1. Este es el audio en latino del Resident Evil 4. Lo tengo dos veces. Tengo varias veces Resident Evil 4. Resident Evil 4 PAL Multi 5 Super Gear para Resident Evil. Post for Nalara Pule Club y el último B.1.B.93 lo tengo repetido y eso básicamente vendrían a ser todos los mods que tengo hasta el momento de Resident Evil 4, pero a este de Ashley y Ada más 18 no lo voy a poder traer. Quería hacer este video para después subir otro más. Mañana voy a subir los dos videos que tendría que haber sido, o sea, el video de la novela de hoy, que era la 1.5.18, y el de ayer, seguramente el de ayer ya esté subido, así que nada, quería mostrar los mods que tenía, todos estos para el Resident Evil 4. Todos estos mods van a ser jugados. ¡Ah! Me olvidaba, Nemesis TT Piel por Leon, sí, Nemesis por Leon, Osmund Sadler, forma humana, tenemos bastantes. Todos estos mods
Menos los de... los que dicen Racing y que estudios, todos los mods van a ser jugados en su debido tiempo, ¿no? Así que tenemos Resident Evil para rato, Resident Evil 4 para rato. Y nada, este es Hank, este es DBS, Dragon Ball. Ada. Ada. Este es el de Hank, modo historia en Mercenarios. Y nada, los últimos que descargué, ahora se los voy a... ahora están aquí. Son estos que están marcados, con los últimos que descargué hasta ahora. Acá tenemos a Elena de Resident Evil 6 y a Rebecca Chandler también. Creo que también es de Resident Evil 6, Lady Rebecca para Lady Rebecca Lady Hank. Que este es un mod muy bueno, lo probé. No lo probé, lo vi. Lo vi, así que debe ser bueno el mod. Pero bueno, no sé qué miniatura le voy a poner todavía a este video. Así que yo lo voy a ir dejando por acá. Y nada, gente, voy a ver qué otro video les grabo. Así que nos vemos en el próximo video. No olviden comentar, compartir, darle like, suscribirse a mi canal, activar la campanita y seguirme en las redes sociales abajo en la descripción. Ahora sí, nos vemos en un próximo video. Adiós.